Buenos días, bienvenidos a mi canal Recetas María Esteve. Empieza el buen tiempo, os dais cuenta, ¿no? Empieza a hacer calorcito y esas cosas. Pues empiezan a apetecer postres fresquitos, que se hagan rápido, que no necesitemos horno. Hoy os voy a hacer uno que está buenísimo. Es una tarta de queso con café impresionante. Muy fácil de hacer, no necesita horno. Así que poner nuestra mambo, ingredientes y empezamos. Vamos a ver los ingredientes, fijaros qué facilito. Vamos a necesitar un tetrabric de nata para montar de 200 gramos. Importante que sean para montar por la materia grasa, ¿vale? De 35. Vamos a utilizar también 100 gramos de azúcar, 2 gramos de café soluble, puede ser café soluble, Nescafé, el que os guste, el que tengáis. 200 gramos de queso crema para untar, tipo Filadelfia, el que tengáis. Y si no tenéis queso crema y tenéis queso de Burgos, también os vale. 200 gramos. 250 de leche en mi caso es entera. 250 gramos. Y dos sobrecitos de cuajada. Más fácil, imposible. Y caramelo líquido. Vamos a empezar por coger un molde que tengáis de cristal, de aluminio, de el que queráis, no hay problema. Y vamos a poner el fondo con caramelo. Vamos a extenderlo bien, que esto hará que luego lo podamos sacar mucho más fácil el caramelo. Así que ponemos bien de caramelo. Lo extendemos bien. Además, este caramelo está buenísimo. Ahí, vamos a cerrarlo. Y vamos a moverlo un poquito, que cubramos todo lo que es el culito. Así. Y ya lo tenemos preparado. Reservamos. Vale, vamos a la mambo. Vamos a coger jarra con cuchillas. La jarra y nos con cuchillas. Le bajo la persiana porque daba un poco el sol y no se veía bien. Mirad, ¿vale? Jarra y nos con cuchillas. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la leche. Toda la leche. Ay, me pica un ojo. Vamos a poner el queso. Iba a decir la nata. El queso crema. Porque es lo que nos interesa batir primero. Vamos a mezclarlo un minuto a velocidad 4. Ahí, que se nos mezcle bien. Ay, que no he pasado el pestillo, perdón. Ya está. Terminado. Voy a coger unas tijeritas y vamos a abrir la nata. Mezclar bien la nata. Así. Aunque ahora, si la tenéis a temperatura ambiente, como está haciendo calor, casi no se apelotona. A ver. Vamos a abrir. Fijaros qué espumoso y qué bien ha quedado. Es muy importante que lo mezcléis bien. Para que luego no se encuentren, queda como mucho más rico, no se encuentran trocitos ni nada. Y queda, la verdad que queda más cremoso que si lo mezclamos todo junto, ¿eh? Vale, hemos puesto la nata y ahora lo mismo, un minuto a velocidad 4. Ahí. Queda súper espumoso. Vamos a poner el azúcar y vamos a poner los 2 gramos de café. Y volvemos a hacer lo mismo. Un minuto. A ver, que no he tocado bien. Ahora. A velocidad 4. A ver si lo veo bien ahora. He bajado, pero aún da el resol, ¿eh? Venga, que se mezcle.
Fijaros que es súper fácil, un minuto, siempre a velocidad 4. Mirad qué color, por favor. Se queda como una moca. Vale, ahora vamos a poner los dos sobres de cuajada. Mira que con tijera lo abro mejor que no a lo bruto. Que además es que estos sobrecitos de cuajada se pegan que da gusto. Ponemos uno y ponemos el otro. Así. Vale, y ahora volvemos a hacer lo mismo. Vamos a mezclar un minuto a velocidad 4. Ahí. Ahí. Súper fácil, ¿eh? Y ahora nada más hay que poner 15 minutos, velocidad 4, 100 grados, y la potencia calórica al 4. Más fácil, imposible. Y ya lo tendremos. Terminado. Vamos a abrir. ¡Buah! Impresionante cómo está y cómo huele. Vale, vamos a coger el molde que teníamos y vamos a coger cucharadas y despacito vamos a ir poniéndolo por encima para no levantar el caramelo. Poquito a poco y con cuidadito vamos a hacer una capita de caramelo. Así. Así. Y ahora ya, poquito a poco, vamos a ir poniendo la cuchara y vamos a ir que vaya cayendo por encima. Poquito a poco, ¿eh? Que nos vaya cayendo. Poquito a poco. Despacito. Así. Para que lo veáis, que vamos poquito a poco. Fijaros qué fácil, qué postre más rico. De estos que me gustan a mí, que ya no necesitas ni horno ni nada. Está delicioso, de verdad, probarlo, porque os va a encantar. Va a ser un postre que vayáis a hacer muchísimo este verano. Que queda fantástico. Rápido, fácil, nada caro. Vamos, lo tiene todo. Vamos a rebañarlo. Fijaros cómo no se ha pegado nada. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar que temple un poco. Que quite el calor, lo taparemos y cuando ya esté frío lo tapamos y a la nevera un mínimo de 3 horas. Bueno, han pasado 3 horitas. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Ay, por favor, mirad cómo se mueve. Esto es súper fácil de desmoldar. Qué pinta tiene. Cómo huele. Vamos a ver si no la lío. Que ya sabéis que yo en esto soy experta en liarla. A ver. Que entre un poco el aire. Y se vaya despegando. El solito, poco a poco. Ahora. Ahora. Jejeje. Fijaros qué rico, por favor. A sacar el azúcar. Esto no se puede quedar ahí. Así. ¡Qué bueno! Mirad qué pinta tiene. ¡Qué cosa más rica! Vamos así a ponerlo en el centro. Yo le voy a poner arriba unas nueces. Unas nueces de pecan.
Vamos a ponerle unas nueces por encima. Mira, como si fueran unos ojitos y una boca. Pero yo quiero que se ría así. Mira, parece un chino. Mirad qué mono, por favor. Podéis coger nata montada, lo que más os guste, porque esto está delicioso. Así espero que me deis un like, suscribiros a mi canal. Un besito para todas y todos. Y si queréis, oye, que no le he dado el corte, que se me olvida darle el corte. Vamos a darle un corte para que lo veáis. Voy a coger un plato. Anda, que me iba sin hacerlo mejor, darle el corte. Esperad, vamos a quitarle la boca. Vamos a subirlo a la nariz. Vamos a cortar para que veáis cómo queda por dentro. A ver, que coja un cuchillito de estos pequeños que me ayude a levantar un poco, así, y no romperlo. Ahí. Buah, fijaros, qué cosa más rica, por favor. Le ponéis una nuez encima, nata montada por al lado, como más os guste, y fijaros, qué maravilla. Ahora sí que me dais un like, os suscribís a mi canal, y un besito para todos y todas, y hacerlo, porque ahora es un postre súper fácil, rico, y encima no tenemos que enchufar el horno.